el luchador que armamos con partes de difuntos del Panteón Municipal. Thank you.
presentación estelar de esta lucha semifinal, donde se presentan en relevos australianos, esta clásica modalidad de la lucha libre, en donde tenemos pues, a los campeones intercontinentales en parejas. Después también más adelante tenemos a los ex campeones, a quienes les arrebataron este campeonato estos dos luchadores, como son Arlequín y Nos León, los Rayos, más adelante en esta gran función. Estamos comenzando la segunda parte de esta función del domingo 30 de julio. Y pues ya se van los rudos, están aquí frente a nosotros. Ahí lo tenemos. Ya les están haciendo el conteo. El conteo pues de ley para... Y entra el kit de Matanza para enfrentarse a su expareja Nucleón Extreme. Vamos a ver, va a ser un buen duelo. Vamos a agarrar la toma del referee, esa yeguita, y ahí saludando a Nucleón en los rudos. Ahí vemos, parece que lo despeinó y ahí le dice Estrella 2000 algo, ¿no? Vemos que dejaron las prensas desde por acá de este lado. Tenemos esta lucha que es muy interesante por los involucrados. Ahí tenemos a Matanza. Tenemos a Killer Clown 2 en, en el bando rubo. Dogman también. Están muy fortalecida esta tercia ruda. Ahí vamos a Noclon también. Su pareja Arlequín y Estrella 2000. Y los tres grandes técnicos, grandes luchadores. Ahí. Chao. Se ve con todo. Buen Nucleón haciendo un contra el brazo. Este luchador Matanza es uno de los grandes luchadores, de los grandes contendientes aquí en Lucha Libre UFM. Y ahí vemos una planchita por parte de Nucleón, se dan, le da las manos a Matanza. Pues Nucleón pide acción, porque si no, en esta tarde fría, coloca un derribo más por parte de Nucleón. Tenemos una lucha muy interesante, muy movidita, en donde pues, va a haber de todo, va a haber castigos, va a haber llaves, contra llaves. ¿Por qué no hasta uno que otro lance? Ahí tenemos a Nucleón en contra de sus parejas, que pues lo lleva al lado de la técnica y pues sale avante, Matanza, se golpea el pecho y dice que es el mejor del mundo, no solo lo celebra el tema. Ahí vamos otra vez, se reincorpora Nucleón Extreme. De nuevo con la cargada, la pasadita. La paz. Ahora se va a hacer, está castigando los brazos, la entrada de Dogman para romper el castigo y el coralillo incide el ingreso de Estrella 2000, que quiere acción y quiere con Dogman, que pues es pesado, es un tipo alto. Y ahora vamos a ver a estos dos, que son grandes luchadores los dos, pues nos han demostrado cuando han estado presentes en lucha libre UFM que tienen con qué, y pues para darle batalla a quien se les ponga enfrente. Ahí tenemos a Arlequín, que está castigando con las cuerdas. Ya ahí el coralillo rompe castigo también para que pues Arlequín se contenga un poco. Ahí vamos, la cargada. Sale avante Arlequín, mira, el público le aplaude. El otro lado que el clown. Este derribo por parte de Arlequín, castigando la pierna, la rodilla, sobre todo el tobillo. Reviente Killer Clown 2 con ese castigo. Ahora también con esa llave que intentaba hacer, se quita las espaldas planas y pues el parado tan luchístico, tan de lucha libre que hacen los dos gladiadores. Ahí el grito de Killer. El abrazo que aplicaba de King para derribar y llevar de frente a la lona a Killer Clown. Tenemos una vez más Killer Clown. Lo lleva
para que pues a Orbequín le aplique unas tijeras, sacándolo del encordado y ahí recordándole el 10 de mayo a Arlequín. Ahora sí, vamos a ver a Dogman en contra de Estrella, el ídolo de la moderna de la Cruz. Ahí la tenemos, levantando el brazo, con el grito de la gente. Y pues ahí sobre el cuadrante de Estrella 2000, pero viene solamente con levantar los brazos. El grito en apoyo es suficiente. Ahí vemos que los rudos pues ahora atacan de a montón. Y pues todo sea por llevarse la lucha. Ahí castigo de Dogman, acciones por donde veamos. Ahí tenemos. Ahí tenemos Estrella 2000 sufriendo con matanza. Del otro lado, Kid Clown, vamos a agarrar a Clown. Pues todos como en el baile agarraron a sus parejas. El lazo al cuello por parte de Matanza. Del otro lado están castigando a su merced a Noclon Extreme. Rebote en cuerdas, lo lleva. Patada al vientre de Noclon por parte de Kid Clown. Ahora vamos a ver el derribo y lanzándose, le castigando la rodilla a Noclon Extreme. La verdad es que es una lucha aguerrida, una lucha en donde va a haber pues, emociones al por mayor. Ahora tenemos a Dogman castigando los granos de Arlequín con la mordida, haciéndole honor a su nombre como verdadero perro de caza. Ahora castigando y mordiendo las manos de Arlequín. Del otro lado sigue el clown desatando la máscara de Nucleón. De castigo, los puñetazos al vientre, y ahora aparece una falta por parte de Killer Clown 2. Nucleón está mal, se encapricha Matanza, el zombie favorito del gimnasio Halcón Galáctico. Lo tenemos, el intento de reacción por parte de los técnicos, y pues ahora más que reacción, pues fueron a crecieran más los rudos. Ya tenemos a Estrella 2000 contra Dogman. Ahí Dogman con esta llave al brazo. Esta palanca que está rindiendo a Estrella 2000. Plancha por parte de Steve Clown 2. Ahí tiene 1, 2, 3. Es historia la primera que ha ido. Están eliminados 2. Ahora Matanza también ahí con la llave. Se acabó la primera. Primera caída y es para los rudos. Tenemos lo que fue la primera caída. Es un dominio rudo totalmente. Vamos a ver a Matanza que va a castigar a Nucleón. Con esta cadena no puede ser. Y los referees no hacen nada. ¿De qué sirve que haya dos? Ahí vemos el castigo de Matanza y de Dogman. Total rudo, no tiene el terreno. Tenemos la patiza que intenta aplicar a Arlequín. En cualquier momento nos dice la segunda y viene el sonido. Ahí tenemos a Killer Clown castigando a Estrella 2000. Del otro lado, pues Arlequín está sufriendo las de Caín en contra de Dogman. Y debajo del cuadrilátero, los que fueron amigos en alguna ocasión, Matanza y Nucleón, que ahí va y encara Matanza a la gente de la primera fila. Y pues, metiéndose con todo en contra de ellos, ahí castigando todavía con la cadena. Dogman al Arlequín, ahí continuamos. Vemos a Dogman. Sufren tanto Nucleón como Estrella 2000. Ahora tenemos
Y esa cadena que no debió de haber ingresado al cuadrilátero, pues está siendo utilizada como verdadero escudo por parte de los. Y ahora va a castigar a Estrella 2000 con esa misma cadena. Ahora viene Kill Clown pateando a Estrella 2000, el tackle al vientre. Ahora a levantar y a ingresar a Arlequín. ¡No! Raquetazo. La verdad están en muy, muy, pero muy malas condiciones estos técnicos. Ahí tenemos aquí frente a nosotros el castigo que imparten los líderes. Y ahí el coralillo con apoyando a los mudos. Puñetazo por parte de los manas, creo, 2000. La patada de matanza a Nucleón Extremo. Sufren y sufren y sufren los técnicos. Ahora Estrella 2000 es el que está sobre el cuadrilátero. Está un maltrecho por el castigo de Dogman. Dogman que pisa en la garganta a Estrella 2000. Esta segunda parte de lucha libre UFM en locuras entre nosotros. Domingo 30 de junio está comenzando con todo, con esta lucha que está llena de emociones. La segunda caída es lo que estamos viviendo, el codazo por parte de Dogman. Ahora levantan a Arlequín, que es llevado a las cuerdas por parte de Killer Clown, que está viniendo la reacción ahora de Arlequín, dejando en malas condiciones al Killer. Ahora las tijeras voladoras por parte de este joven de la Ciudad de México, intentando sacarlo. Ahora viene sacado una vez más, doble. Otra, ruleta y quebradora. De vuelta al mundo, otra quebradora. Está en muy malas condiciones Killer Clown ahora. Está llevándolo a que sufra. Está siendo de 1, 2, 3. Se acaba. O por lo menos Killer Clown se lo está llevando para que termine rápidamente esta segunda caída. No nos dejaron ni siquiera saludarnos. Ahí tenemos medio cangrejo de Estrella 2000, un nudo por parte de Nucleón. Se está acabando esta caída. Y es para los técnicos. Me van con la cadena castigar. Recibe el castigo debajo. No nos han dejado decir quién ha ganado esta caída, pero es de los técnicos. Conocer los ganadores de la segunda caída es el bando de los técnicos. Y ahí tenemos aún el castigo por parte de Arlequín y de Estrella 2000 en contra del Killer Clown. Ahora vamos a ver qué va a hacer. Este puñetazo al estómago por parte de Arlequín, castigando y dejando en malas condiciones al Killer Clown. Ahí viene. Comenzamos la tercera rápidamente, vámonos. Vamos a la matanza, se quedan malas condiciones. Él traía la cadena, hay que recordarlo. Él es el culpable y pues está sufriendo ahora con el arma que introdujo a el cuadrilátero. Ahí tenemos al Killer Clown que se va a enfrentar. A ver quién es el guapo que le hace frente a este Killer Clown. Bueno, pues ahí nadie quiere entrar a la lucha. Se está contando el sonrisa. La gente se mete con ellos.
la sufren. Un intento de tacto por parte de Matanza que falla. Luego te encuerdas por parte de los dos gladiadores. Matadas voladoras de Nucleon. Ahora vemos un cabezazo también ahí de Nucleon Extreme. Pues dejando mal requete mal. ¡Ah, Matanza! Ya se puso el rostro. Esas patadas. El Nucleon está sacando a su lado rudo. Nucleon Extreme. Ahora pide que entre el Pure Crown, que entra con ese codazo. Se lleva juego de cuerdas. Bueno, que lo brinca de caballito, patada a la Filomena. Hermosa patada de Nucleon Extreme, una vez más. Ahora viene aquí el Crown, intentaba la reacción, pero las patadas voladoras se van directo al rostro de este Kill Crown. Viene Dogman con ese puñetazo a la quijada como boxeador. Recordemos que en algún momento Dogman entrenó box. Rebote en cuerdas de Dogman, lo lleva, ¿no? Rebote de Nucleon, excelente, lo lleva a caer en las primeras filas y Dogman va a volar. Nucleon, no, se hizo a un lado Dogman y pues Nucleon Extreme dice que pues ahora sí, vámonos con la Requiem. Duelo de ídolos, uno ídolo de la Martín Carrera en la Ciudad de México, el otro ídolo de la Moderna de la Cruz en Toluca. La patada en reversa de Dogman y la porra técnica que se molesta. Ahora los quitazos de lado a lado. Arlequín en contra de Dogman. Salida de bandera. Y pues nada más quedó ahí en la ceja del cuadrilátero. Raquetazo de Arlequín. Viene hasta la tercera cuerda. Arlequín el vuelo para llevarse con ese gancho a Dogman. La gente que pidió otra. Se bota en cuerdas, un gancho más de Arlequín, ahí dejando a su merced a Dogman escudándose ahí de el soporte de la pera para Box. Ahora vemos a Estrella 2000 que se va a enfrentar a Matanza, que lo recibe con esa patada en el pecho. Ahora vamos a ver qué va a hacer Matanza. Se toma la máscara, la lleva con el castigo, una yeguita, castiga a su propio compañero Matanza y pues ahí queda su merced Estrella. El raquetazo que va para Dogman, ahora para el Killer Clown. Ahí vemos Estrella 2000 que va a hacer uno y ahí caen los tres quedando heridos en el cuadrilátero. Ahí viene la pasada, primero para Matanza, ahora a Killer Clown. Dogman también, y ahora hasta el Coralillo le va a tocar. Se lo lleva con una huracarrana. Va a ganar la lucha. Uno, dos, tres. Gana el Coralillo. No, no es cierto. Ahora sí, le dicen que él ganó, señores y señores. Lo bajan del esquinero. Me lo van a maltratar porque pues ayudó al mando técnico. Se supone que él era rudo. Ahora la rebelión de los rudos. Bien, lo van a tocar a choque de cabezas, que es lo que van a intentar estos rudos. Es una estrella. Esta estrella, que castigo doloroso. Jala al tiro con el Coralillo para dejarse una sobre el Nucleon. Es fácil. Vemos qué va a hacer. Despojan de la máscara a Nucleon. Esto ya no es válido, Paul. Paul de Dogman y el Arlequín del otro lado. También Paul. Dos, tres. Se acabó, señores y señores, como quiera que sea. Ganan los rudos. Ahí está la reprobación del público. El público reprueba la decisión. Hubo foul, despojo de máscaras y todo. Porque pues fue más que claro. El resto dominaron los rudos, los terminan ganando.
Vimos una gran lucha, aún así. Vamos a escuchar el documento. Quieren lucha de campeonato, damos más dos, ¿no? Ya lo vamos a hacer pareja con Zebra, ahora vamos a ver qué dicen. Ahí están los retos una vez más por las cabelleras, por la máscara, por todos están retando. Ahí vamos a Dogman que toma el profesor Estrella 2000. Señores y señores, continuamos, vamos a escuchar Estrella 2000 otra vez. De 15 días hay reto para campeonatos y dentro de un mes tendríamos duelo de máscaras y los 6 aceptan máscaras y cabellera en apuesta. Ya están firmando los técnicos, ahora vamos a ver qué dicen los rudos. Ahí ya está firmando el primero de los rudos, que es Dogman. Tenemos a Dogman escribiendo, firmando.
para la próxima. Pues ahí está, va a quedar como exclusiva para lo que hace entre nosotros, porque vamos a tener primero duelo de campeonatos y después duelo de máscaras y cabellera contra máscaras. Esto va a estar de alarido, señoras y señores, no se lo pierdan próximamente. Firmado 15 días, lucha de campeonatos. Ya está firmado, señoras y señores, dentro de 15 días, lucha de campeonatos. Y dentro de un mes, sería duelo por máscaras y cabellera contra máscaras. Señoras y señores, ustedes lo escucharon. Esto se va a poner buenísimo. Regresamos para la lucha estelar. Señoras y señores, aquí tenemos a los Rayos Tapatíos, que se van a enfrentar a dos rivales clásicos. Toluca en contra de Guadalajara. Esto va a vibrar, señores. Vamos a la presentación.
Ahí está la presentación oficial, señoras y señores. Tenemos un encuentro superestelar, ciudad contra ciudad, en donde pues las emociones estarán a flor de piel, recordando también la extinta Arena Toluca. Tenemos a los Rayos Tapatíos de vuelta en Lucha Libre UFEM, enfrentándose a pues dos de sus rivales más clásicos. Cada vez que venían a la ciudad de Toluca, tenían enfrente a esta gran pareja entre Resplandor y Boomerang. Ahora sí vamos a ver a Rayo Tapatío 1 en contra de Resplandor, y la gente que se empieza a meter con el Rayo Tapatío 1. El grito de Resplandor retumba en todo el gimnasio con Galáctico. Ahora sí vamos a ver a Resplandor en contra del Rayo. Los Rayos Tapatíos que se meten con la gente. Bueno, continúa la disputa de el Rayo Tapatío primero con la gente. Bueno, vamos a ver a Resplandor encontrar el Rayo primero. Ahí vemos a los señores Rayos en contra. Bien. Todo va a ser un encuentro clásico, un encuentro guerrero. Ahí vemos la toma de refe. Y ahí pues ahí el Rayo Tapatío. Bien hecho por parte de los dos, ¿eh? La toma de refe. El amarre a la cintura. Está intentando el Rayo Tapatío primero con esa manera de revertir por parte del señor Resplandor, por el castigo al cuello. Es muy duro este señor Resplandor. Padre, ustedes lo conocen, Resplandor Junior, ya también lo hemos tenido muchas veces aquí en Locuras Entre Nosotros y en el gimnasio Autón Galáctico. Ahí está, una vez más revirtiendo, llevando la llave a un castigo pues similar. Ahí viene con ese intento de paquete por parte del Rayo Tapatío. Segundo, otra vez el castigo al cuello por parte del Rayo Tapatío. Sufre el Rayo, pues queda tenido Resplandor. Una vez más la toma por parte de este señor, que es todo un maestro en cuanto a la calidad luchística, este Resplandor. Señor, una vez más, se está castigando. Oh, ahí tenemos ahora un golpe en el estómago por parte del Rayo primero. Una vez más. Esto es la lucha clásica, la lucha que le gusta a la gente, la lucha en la que pues se inicia una batalla, con lo que se debe de iniciar una batalla. Y vemos a Boomerang que entra. También recordemos que Boomerang en su momento tiene escuela ruda y puede sacar esas artimañas aprendidas de esa escuela. Otra vez en Resplandor sobre el Rayo Tapatío primero, que viene el ingreso del Rayo segundo, pero también entra al corralillo y detiene a Boomerang. Mientras tanto el castigo continúa hacia el Rayo Tapatío primero por parte de Resplandor, y una vez más se castigo al cuello, a la cabeza más bien. Ahora venía el ingreso de Boomerang, pero no lo permite el corralillo. Hay relevo, señoras y señores. Ya entregó relevo el Rayo Tapatío primero. Ya, ahora sí. Castigando la cabeza y el Rayo Tapatío primero.
esto es una lucha clásica, una lucha como dicta y manda el librito de las reglas de la lucha libre. Ahí tenemos una vez más, viene a las cuerdas de Rayo para tratar de romper castigos. Ahora va a dar el relevo a su hermano, y ahora sí. Ahí está el relevo, se ha entregado y ahora entra el Rayo segundo para romper castigos y apretar ahora en contra del Resplandor Junior. Intenta ingresar, ahora se quita el coralillo de encima. Hacen un tipo sanesto ahí los cuatro gladiadores. Estamos viendo una muy, muy buena contienda. Una lucha como debe de ser, una lucha al 100%, esto es lucha. No nos extrañe que en cualquier momento la gente comience a gritar, esto es lucha. Ahora están los cuatro gladiadores sobre pues, el encordado, la plataforma, 6 metros por 6 metros, ustedes lo saben. 6 por 6 es lo que mide. Ahí la rodada clásica de Boomerang en contra de el Rayo Tapatío segundo. Que se molesta con el público porque no le grita. Castigo, toma de referee. Los dos un poco con la misma experiencia, más jóvenes que el Resplandor, como del Rayo Tapatío primero. Más la mano a la cintura. Castigo al brazo por parte de Boomerang al Rayo Tapatío segundo, que pide clemencia, que pide pues ahí que rompa castigo. Ahora rompe bien el Rayo, va a castigar con esta muy muy bonita llave. Ya lo hemos visto en repetidas ocasiones aquí en esta función, especialmente el día de hoy, se ha aplicado en algunas cuantas, muchas ocasiones. Tenemos el castigo a Boomerang que revierte. Y ahora va el castigo a las piernas. Va a intentar una motocicleta. Este castigo que le diera hace unas semanas la victoria a Virus en contra del Tigre Metálico. Ahora como el Tigre Infante presentándose como referee en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Revierte el Rayo Tapatío para pues, intentar una cruceta allá a las piernas de Boomerang. Que sigue, pues, que cuente el referido, que le dé la rendición, ¿no? Ahora está tocando las cuerdas, Boomerang. Rayos, enormes estos Rayos Tapatíos, grandísimos gladiadores, luchadorazos, en donde se paren, son más que conocidos. Ahí vemos una vez más los Rayos, el castigo a las piernas. Están el castigo a las piernas y al brazo en este momento por parte del Rayo Tapatío y Boomerang. Están dando una gran contienda, están respetando lo que es la lucha libre clásica y que pues, le gusta a la gente, o al menos a la gente que le gusta o que gusta de la buena lucha libre. Tenemos a Boomerang castigando al Rayo Tapatío segundo. Bonita llave, bonita ejecución, bonito todo lo que están haciendo en estos momentos tanto Rayo Tapatío, que representan esta noche a la ciudad de Guadalajara, como a los representantes de la ciudad de Toluca, de la extinta Arena Toluca. Que la gente aplaude, que la gente se anima. La gente agradece este tipo de luchas y también nosotros, porque es muy gustoso. Es muy bonito ver aplicar una llave, revertir el castigo con una contrallave.
Ahora tenemos un 4 nomás por parte de Bunny. Con este de arriba. Y queda maltrecho el Rayo Tapatío. Y los locales se llevan el grito del público. Vamos a lo largo. El grito de Vamos Rayo, señores y señores. Rayo castigando la pierna de Boomer, llevando bien el castillo al brazo, que pues intenta revertir Boomer, ahora sí se tapa. Lucha de maestros, podríamos llamarle a esto, y amarrando con las piernas al Rayo Tapatío. El cuello ya se prolongó un poquito, es una muy, muy buena lucha la que estamos viendo, la lucha clásica, la lucha vistosa, lo que nos gusta ver. A los que nos gusta la lucha clásica, repito, mucha gente que nos va a decir que esto no es lucha, pero la verdad es que esto es mucho mejor que ver lances, que ver sillazos, que ver otro tipo de castigo. Ahí continuamos, y rompe castigo. Esta segunda parte está cerrando con todo, esta segunda parte de la presentación de lucha libre de UPEM, y lo crees entre nosotros. Continuamos el aplauso del público que se escucha. Hay un raquetazo del Rayo Tapado primero. Cuando va lado a lado, castigado severamente por el Rayo Tapatío. Ahí lo toma con ese tirabuzón por parte de el señor Resplandor, las patadas voladoras de Boomerang. Queda en malas condiciones, va a contarle uno, dos, tres. Acabó la primera caída, es para los técnicos. Esta es la primera caída, una muy muy buena primera caída que nos acaban de brindar estos cuatro gladiadores, ganando el bando de los técnicos. Tenemos gran contienda, dando lucha libre de calidad, dando bases, dando técnica. Pues ya ven en qué momento nos dan la segunda. Se conocen de trapa estos dos gladiadores, el aplauso de la gente. Ahí viene Boomerang en contra de Rayo Tapatío, segundo. Dan la mano bien, como deben ser, como caballeros, el salto del Rayo Tapatío. Ahora el salto del tigre también por parte del Rayo. El regreso y de nuevo el salto del tigre por parte de Boomerang. Y viene Boomerang llevándose de sensacional manera al Rayo Tapatío segundo. Una vez más una yeguita. Lucha, esto de verdad, esto es lucha. Ahora sí, el grito. El grito.
todas sus luchas, empieza a escuchar muy leve en el gimnasio con Galáctico. Ahora vemos a Resplandor, le van a repetir la dosis ahora, castigándolos con su misma, con el mismo castigo que les hicieron a ellos. Ahora tiramisón doble, ahí los tenemos, están viniendo los técnicos, ganan la segunda los rubos. Buena lucha estamos viendo, señoras y señores, en locuras entre nosotros. Y ahí los cuatro gladiadores como verdaderos caballeros, pues, reconociéndole a los otros. Pues el aplauso del respetable, porque esto es una gran contienda la que estamos presentando. Y pues vamos a la tercera. Vámonos a la tercera, señores y señores, ahí como verdaderos caballeros vamos a la mano, tanto el Rayo Tapatío como Resplandor Señor. Estamos a recargar el Rayo, ahora vemos qué van a hacer. Porque de espaldas uno, un semipuente olímpico que intentaba el Rayo. Ahora vemos que en este paquetito que intenta el Rayo, una vez más, dos solamente. Relevo para el Rayo Tapatío segundo con la navajita, uno, dos. Nada, señoras y señores. Pide que cuente más rápido, otra vez el paquetito, uno, dos, nada. Es una gran lucha la que estamos viendo. Ahora tenemos a el Rayo Tapatío que se queda ahí esperándolo. Vamos a ver qué hace el Rayo Tapatío. En contra del boomerang. Viene puente olímpico, señores y señores. Nada. Se zafa bien el Rayo Tapatío segundo. En esta lucha. Que... Ahora viene otra vez al sobre el tigre por parte de boomerang. Dos también. Por parte del Rayo Tapatío y pase intentando el lazo al cuello, esquivan los dos, ah, vienen los dos, se amarran en el centro del ring. Ahora lo tenemos, ahí vemos, se habían equivocado, uno, dos, tres, hay empate, señoras y señores, se quedan el Rayo Tapatío primero y Boomerang ya se eliminó al Rayo Tapatío segundo y a Boomerang dos solamente. Y el grito del Resplandor, los locales empiezan a colocar a la porra y el grito de Rayos también se escucha. Dos solamente una vez más por parte del Coralillo. Esta rivalidad añeja, esas que nos gusta ver aquí en Lucha Libre UFEM. Y el gimnasio con Galáctico revierte, revierte el castigo Resplandor. Los dos están en Splash, planas tres, hay empate. ¡Hay empate! Los dos están en espaldas planas, señoras y señores. Es lo que argumenta. Empate, señoras y señores. Lo está declarando. Ahí está el empate, bien. Ahí está. Qué buena lucha la que acabamos. Aquí, señores, vamos a escuchar a los Rayos. Tenía muchas cosas que nos preguntamos aquí. Para el parecer, mostró por el gusto de la gente. Fue una buena lucha. Lucha clásica. ¿Pero qué te parece? ¿Qué les parece? Si nos sentamos otra lucha, una revancha por desempate. ¿Qué les parece? Bueno, esto fue una revancha por el desempate, señoras y señores. Ahí vamos a escuchar a Resplandor.
Si quieren que se realice la otra lucha, en el desempate contra el Morenza. Ahí está, tenemos un empate. ¡Sí, amigo! ¡Y arriba la lucha! ¡Vamos! Ahí está, está confirmado. Lucha por el desempate entre los Rayos Tapatíos y pues el bando toluqueño de Boomerang y Resplandor. Señor, pues amigos de Locuras Entre Nosotros, nos vemos dentro de 15 días con una contienda que nos va a traer muchas, muchas emociones. Y pues aquella lucha de campeonatos que está pendiente, tenemos reto por máscaras y cabelleras, tenemos este... Pues ahora el reto entre Rayos y Boomerang y Resplandor para esta revancha del desempate, señoras y señores. Nos vemos dentro de 15 días en Locuras Entre Nosotros. Ya saben, transmisiones lunes, miércoles y viernes. No se las pierdan, que tenemos lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Cuídense mucho. Hasta la próxima.